buenas noches, ¿cómo están? Domingo 12 de abril, nosotros presentes por la pantalla de Canal 6. Gracias por compartir con nosotros esta cita que tenemos todos los domingos a las 21 horas. Hoy un programa muy especial, vamos a rescatar el pasado. ¿Quieren saber de lo que estoy hablando? Después de la apertura se van a enterar. En Fiat Lorenzo tenemos precios inigualables en nuestros modelos nacionales. Palio Fire, 132.950 pesos. Siena EL, 153.120 pesos. Y nuevo Palio, 165.210 pesos. Lorenzo Automotores, concesionario oficial Fiat San Rafael, Avenida Mitre 585. Y ahora sí, primero y antes que nada te cuento que hoy nos encontramos en la máquina Café Restobar. Como siempre nos atienden de maravilla, así que un beso muy grande para todos los que componen este lugar. Y ahora sí, ponete cómodo, presta mucha atención porque nos adentramos en el tiempo, vamos a hacer un recorrido muy especial por el pasado. Presta mucha atención a lo que ahora te vamos a contar. Y ahora sí, resuelto este misterio, hablamos con Maximiliano Praderio y él nos adelanta un poco sobre este importante hallazgo. Mafalda, el espacio que esperabas. 9 de julio 48. Hoy tenemos el placer de encontrarnos en el Parque de Huellas de Dinosaurios, el cual va a ser inaugurado en el mes de julio, porque hoy se están realizando las tareas de construcción del Centro de Interpretaciones y esto se ha llevado a cabo gracias al trabajo que hemos venido realizando desde el CRIT con el municipio de Malargüe. Estas huellas fueron descubiertas en el 2006. Desde el 2006 al 2015 venimos trabajando en el plan de manejo del parque. Las distintas áreas que componen al Centro Regional de Investigaciones que vienen trabajando en el sitio, ya sea arqueología, paleontología, biología e historia, lo reconocen como un laboratorio a cielo abierto a este parque de huellas, porque no solo vamos a trabajar sobre las huellas de estos grandes saurópodos, ¿sí?,
que se desplazaron por estas playas, sino que también vamos a trabajar sobre la flora y la fauna, que es muy interesante en el sitio, y los sitios arqueológicos que se han descubierto. Así que las personas que vengan a visitarnos al parque no solamente van a venir a ver huellas de dinosaurios, sino que van a manejarse dentro de un contexto muy interesante del parque. Estas huellas se generan a partir de que el Atlántico, ¿sí?, ingresa al continente. Eso quiere decir que por algún movimiento de las placas, ¿sí?, o se levantó el Atlántico o bajó el continente, hizo de que una gran lengua del océano Atlántico, ¿sí?, ingresara a lo que sería el noroeste de Malargüe, formando una gran playa. Esta playa es la que los dinosaurios recorrían migrando, aparentemente, ¿sí?, de norte a sur. Esto permitió de que, mientras ellos caminaban en estas arenas blandas, ¿sí?, dejaran sus huellas marcadas en el lugar. Esos son estratos, ¿sí? Esos son los estratos geológicos que se fueron acumulando sobre, ¿sí?, el sedimento de arenisca donde quedaron marcadas las huellas de los saurópodos, ¿sí? Este es el sedimento que se le fue acumulando por encima, que generaron que por la presión se fosilizaran las huellas de estos saurópodos. Acá se puede ver de que, haciendo este análisis de que el barro estaba un poco más blando, se ven que las huellas tienen otra profundidad. Allá no son tan profundas y acá, ¿sí?, se puede divisar bastante bien de que el pie se le enterraba mucho más que en aquel sector. ¿Sí? Y acá podemos ver, este es el pie trasero y este es el pie delantero, ¿sí? El pie trasero tiene, para que se entienda, falanges como los pies de nuestros, y la mano delantera del bicho, ¿sí?, pisa sin falanges, ¿sí?, o tarsos. Lo único que tenían era una pequeña falange hacia el costado con una uña que le servía para traccionar. Eso se puede divisar en el tamaño y la diferencia de las dos huellas. Mano delantera, pie trasero, ¿sí? Acá, fíjense, si uno lo filma así por al ras, se puede ver cómo pisó y levantó, ¿sí?, el sedimento, el barro, ¿sí?, este barro lodoso. Y acá también, porque esta vuelve a generar ese túmulo. Tenían una caminada lenta, se puede ver, porque estamos hablando de un bicho gigante, pero las marcas de las trazas nos indican una velocidad, así que era una velocidad constante, pero no muy rápida. Esto que se limpió acá y se ve es la huella de un terópodo. Estos carnívoros que caminaban en dos patas, ¿sí?, dejaban la huella, ¿sí?, de los tres dedos, los tres dígitos. Nosotros nos encontramos en una localidad que se llama Quebrada Agua del Choique. Esto quiere decir que probablemente el nombre, no sé si era porque esta zona a veces estaba ocupada por esta fauna autóctona, ¿sí?, el choique, sino que puede ser alusión a que la gente de campo, ¿sí?, que vivió en el lugar, puede haber visto este tipo de huellas, ¿sí?, en este sedimento que está hecha por un dinosaurio, y haberla identificado como la huella de un choique, ¿no? Claro, nosotros viendo huellas no podemos interpretar ni ver, digamos, en su forma física al animal que las dejó. La idea desde el CRIT fue hacer réplicas en escala 1:1 de los saurópodos titanosaurios, los cuales van a estar ubicados al final de donde se encuentran las huellas más importantes. Van a ser 3 ejemplares, hemos tratado de reproducir el padre, la madre y una cría. Estos miden entre 8 metros de alto y 14 metros de largo, así que después de apreciar el recorrido y ver las huellas, se van a encontrar con estos grandes saurópodos, ¿no?, en escala real, que va a ser muy interesante. Malargüe es un sitio paleontológico por excelencia. No solamente tenemos huellas de dinosaurios, sino que tenemos cañadón amarillo, tenemos toda la parte jurásica que va de las leñas hasta bardas blancas,
y hemos descubierto, no sé si un 10, un 15 o un 20% de lo que realmente tiene Malargüe. Digamos, hay que seguir trabajando, seguir estudiando, hay que seguir profesionalizándose, porque esto es el principio de algo muy grande. Y ahora sí, todos juntos nos vamos a la primera tanda comercial con Peluquería Look. Los encontrás en Avenida San Martín 178, el mejor lugar sin dudas que arregla tu cabeza. Ya volvemos. Extensiones, color, peinados. La forma más natural de verte distinta. Cambia tu look. Peluquería Look. And I heard so much about it, love, baby.